Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más. Esta vez os traigo dos cosas nuevas. Una, como podéis ver, el primer vídeo en donde salgo la cara, por decirlo de alguna forma. Y el segundo, bueno, como habéis podido leer en el título, esta vez es un unboxing, el primer unboxing del canal. Bien, vamos a empezar explicando el porqué de este unboxing, antes de nada. Básicamente, quería hacer primero un unboxing, sean de unos cascos o de una capturadora, que sería lo que más tenía ganas de pillarme al principio. Pero como las circunstancias han pasado así y el teclado y el ratón están bastante jodidos los que tengo, pues he decidido pillarme unos nuevos, mirando alguno que sea ya bastante decente para jugar. Y bueno, voy a enseñar un poquillo lo que he pillado ya que me ha llegado hace poco el paquete. Vamos a probar. Vale. Vamos a abrir la caja primero antes de nada, que está aquí. Con cuidado, por si acaso, de no rayar nada. Y abajo pondré todas las especificaciones que tenga tanto el teclado como el ratón, obviamente. Bien. No estoy muy adecuado a hacer un unboxing, ya que es el primero que hago. Y tampoco sale mucho a la cámara. Por tanto, la falta de guión y la falta de buena improvisación, por decirlo de alguna forma, pues puede darme ya en el vídeo. Pero bueno, lo importante es esto, no yo. Así que vamos a ir un poquito por el tema. Bien, a ver si se puede ver bien. Así. Pues nada, aquí tenemos primero el teclado. Vamos a sacar la funda, pero de momento voy a dejarlo por aquí. Ahora veremos. Es de la gama Templarius, de la marca Aerocool. Ahora explicaré un poquillo el por qué he elegido este al final. Y por aquí que tenemos mucha mierda. Básicamente para hacer bulto y que no se estropeen las cosas. Y bueno, y aquí tenemos el ratón. El ratón también es de la misma gama, de los Templarios. Ahora explicaré en qué consiste, más o menos. Y bueno, una cosilla más que me pido aparte, que es la alfombrilla. Ya necesitaba una también. Pues bien, vamos a quitar esto del medio. Y si la luz indica bien, vamos a hacer un pequeño cambio. Así. Y acerca un poco más la cámara. Creo que la luz en esta habitación va a ser un poco jodido para enseñar las cosas. Bueno, vamos a ir primero con lo más simple, que es la alfombrilla. Dejando esto por aquí. Y la alfombrilla básicamente es una. A ver. Vale, sí. Me había equivocado en leerlo. Es de Nantec, que es el modelo Genesis. Y bueno, me lo he pillado básicamente porque necesitaba una y otra. Oye, pues es bastante buena al tacto, es bastante cómoda por lo que veo. Bueno, básicamente porque el dibujo, no sé si se puede apreciar bien, porque la falta de iluminación. A ver, voy a cambiar la cámara mejor, que yo deje de salir. Así que voy a quitarme un poco de protagonismo. A ver, a ver. Bueno, aquí podéis ver un poquillo el tema donde siempre suelo jugar. Bien, básicamente la alfombrilla tiene buena pinta, la verdad. Pues es de mechas, una cosa que me gustan bastante. De este incluso me recuerda básicamente a Metal Gear, por eso creo que ha sido el modelo que he elegido, que es el que más me ha gustado. Podría haber elegido el mismo modelo de la marca Templarius, pero he decidido dejarlo aparte porque, total, tampoco me ha sido fácil encontrar esto. Y bueno, ya bastante bien. Tengo bastante bien ha ido la cosa con esto. Vamos a empezar primero con el ratón. Primero, antes de decir, la gama Templario tiene dos opciones para coger, que es tanto Arma, que es el caso del ratón, como Gladiator, que también hay un ratón Gladiator, pero me he elegido mejor el Arma porque, uno, es más barato y, la verdad, dos, no necesito tantas prestaciones en un ratón como para ello. Simplemente cambia que tiene un par de botones más, la iluminación es diferente también, se puede cambiar y tal. Y bueno, un poquillo más. Aparte, me gusta bastante más este modelo, no sé por qué, supongo que por la estética. Y bueno, vamos a abrir un poquito por aquí. A ver. Es el primer ratón que me cojo, eso es la cosa, así de game. Ahora enseñaré al final lo que tengo. Y bueno, si se puede acercar más la cámara, o acerco yo el ratón, una de dos. Pues aquí vemos las especificaciones. A ver qué más ponen. Como está en inglés, tengo que leerlo primero y luego traducirlo un poco. Bueno, no tiene mucho importante ahora.
Vamos a ver qué pone por aquí. Vale, son las especificaciones. Es compatible con todo tipo de Windows, con Mac también, creo. Windows Vista. No, Mac no lo pone, no lo sé, ahora mismo. Pero con Windows al menos sí que es compatible con todos, eso me va bastante bien, porque yo utilizo siempre Windows, no utilizo otra cosa. Y vamos a abrir esto de aquí. A ver. No, en serio, yo con esta iluminación no veo una mierda, así que vosotros a lo mejor no apreciáis tampoco mucho los detalles. A ver si pillo más bombillas, porque la verdad que con una, en una lámpara de tres, no doy bastante. Bien, vamos a sacarlo de aquí primero. A ver, cable. Uy. Bueno, básicamente estas son las instrucciones, un poco más, supongo. El reglamento. ¿En qué idioma estará? Está en inglés todo. Bueno, no tiene importancia. Ya me lo leeré tranquilamente luego. Aparte, obviamente me he tenido que informar un poco antes de pillarla. Pero bueno. Bien. Pues aquí tenemos el teclado. Es bastante cómodo al tacto también. Y bastante. Se maneja bastante bien en la mano. No, pongo aquí mejor. No es ni muy grande ni muy pequeño, la verdad. Está bastante bien, es decente. El cable, como lo podéis ver, es de cordón. O sea, una cosa bastante buena. Así los tirones que le meto no tienen ningún problema. Y bueno, el USB, pues es de oro. Que es bastante más rápido que el USB normal. O sea, que va bastante mejor. Ya os digo que esta gama está toda especializada en gaming. O sea, que de momento ya es mejor que lo que tengo. Eso es bueno. Y bueno, es un ratón láser, como podéis ver. Acercaré más porque no me fijo bien en la cámara y no sé cuánto está cogiendo. Otra cosa es que este ratón sirve tanto para diestro como para zurdo. Se maneja igual en la misma mano, así que no tiene ningún problema. Y bueno, tiene los dos botones laterales, más la ruedecita. Uf, qué lujo, comparado con la mía, la verdad. Que tiene el mismo clic y aparte luego dos botones adicionales en este lado y el de DPI. No sé si podréis ver bien así. DPI, ahí está. No sé muy bien qué hace el DPI, la verdad. Me tengo que informar más porque es el primer ratón que me pillo con eso. Y ya veremos. Este es el Templarius Gamma Arma. El Gamma Gladiator básicamente tiene un par de cosas diferentes. Pero me he pedido este mejor porque, total, las especificaciones de ratón lo único que me interesaba era esto, la ruedecilla, que me fuese bien y ya está. Pero bueno, echaré de menos los botones laterales, supongo. Aunque me tendré que manejar con estos dos, que tampoco son muy difíciles de dar, son bastante cómodos. Y ya le veremos las cosas que tiene, cómo funciona. Ah, cierto, antes de nada, luego lo pondré conectado. El logotipo en el arma se pone de color rojo cuando se enciende, o sea, es iluminado. La diferencia del gladiator, la iluminación del gladiator la puedes cambiar según el color que quieras, azul, verde, amarillo, rojo, etc. Y bueno, hasta aquí el ratón de momento. Va a ser cortito, pero bueno. Es un vistazo rápido, que es lo que quiero que hacer, más o menos. Voy a quitar cosas de aquí porque están molestando bastante. Y vamos con lo importante, que es lo que estaba deseando, la verdad. Más que el ratón, porque el ratón, aunque fuese un poquito mal mi ruedecilla, al menos era aceptable. Pero es que el teclado ya está hecho una mierda, así que está hecho polvo. Y bueno, aquí podemos comprobar el teclado. Este es el teclado Templarius Gamma Gladiator. Ahora diré por qué me he cogido Gladiator y no el arma, que también está en esa variante. Y bueno, vamos a abrirlo un poquito antes de nada. La caja me encanta, eso lo digo antemano. Tanto del ratón como del teclado. Por muy fan de Assassin's Creed que sea, la verdad es que este templario, por decirlo así, me ha llegado, me ha llegado. Así que, bueno, podemos ver aquí más o menos un poquito las especificaciones. Pero bueno, que se verá bastante de lejos. A ver si puedo acercar un poco más la cámara. Como se puede ver, ya es un teclado que se puede personalizar un poco. Ahora veremos un poco el cómo. Y vamos a abrirlo antes de nada. A ver cómo se abre esta caja. Creo que se abre así. Ah, no. Mira. Más fácil.
Bueno, las especificaciones por detrás. Este sí que tiene el idioma en español. Obviamente tiene más caja, tiene más para escribir. Pero bueno, vamos a abrirlo. Y e iré diciendo un poquito por encima lo que sé, más o menos, del teclado. Joder, me va a costar, ¿eh? Caja. Ah, vale, es que tiene cielo, joder. ¿Dónde está el cuchillo aquí? Bueno, cosa de decir un poquito de esta gama de Aerocool, de la marca. Básicamente la Templarius es, por lo que he leído, bastante nueva. Empezó en el verano de 2012. Se ve que se expuso en una de las ferias así de informática. Y la verdad es que hay muy poco. De hecho, no he encontrado nada por YouTube de ello. Aparte de un poco del tema de la feria esta. Y por lo demás, nada. O sea, es prácticamente nuevo. No, casi nadie lo tiene por el principio. O al menos no. No parece que haya mucha gente que sepa de la existencia de esto. Yo la verdad, buscando, pues he encontrado esto y dije, oye, pues si me gusta el diseño, que es bastante guapo, prefiero un teclado blanco antes que uno negro, la verdad, por muy heavy que sea. Y bueno, que tenía aquí una bolsita, vale. Antes de nada, sacamos esto. Y bueno, aquí tenemos una hoja que nos indica más o menos cómo funciona un poco todo. Vale, la cámara, joder, se me va a la vista. Podemos ver que tiene una pieza y tal para intercambiar piezas. Ahora veremos esto un poco cómo funciona. Y aquí tenemos un software que básicamente es para instalar el teclado, ya que tiene unas funciones que veremos ahora. A ver dónde está. Ay, vaya, las teclas me las tenía que dejar por ahí. La caja. Bueno, luego las cogeré. A ver. La cojo ahora porque si no. Bien, estas son las teclas intercambiables, por decirlo de alguna forma. Ahora, cuando lo tenga todo preparado, volveré a grabar un poquito y las enseñaré. Básicamente para cambiar el WSD y las teclas de movimiento para que resalten un poco más. Y bueno, voy a hablar un poquito del teclado ahora, ¿no? ¿Por qué me pilla la gama Gladiator antes que la arma? Pues básicamente por una razón. El teclado, no sé si se podrá apreciar bien, es que va a estar bastante lejos de la cámara. Voy a acercar. Aquí se puede ver. Ay, que muevo el cable. A ver si enfoca bien. Vale. Básicamente por esto. Son las macros, no sé si se verá bien porque la cámara está desenfocada bastante. Pero bueno, aquí se puede ver la M de macro, G1, G2, G3, G4, G5 y AB. AB supongo que es para intercambiar. Bueno, las macros en este teclado llegan hasta tres secciones por cada una. Por lo tanto, la G1, digamos que podría ser G1 1.1, G1 1.2. 2 y G1 1.3, o sea, puedo coger hasta tres especificaciones diferentes y asignarle tres tipos de teclas diferentes, ¿no? Vale, podemos ver también que tiene las típicas teclas multimedia de Windows. A ver si se puede apreciar bien. Estas sí, porque son más grandes el logo. Y lo básico, ¿no? Bajar, subir volumen, mutear, darle a play, canciones, lo típico. Y una de las teclas que me interesa bastante, que básicamente es esta, creo, por el logo, no lo sé muy bien, tendré que leerme bien las instrucciones, pero creo que es esta, más que nada por el logo lo indica, que básicamente es una tecla para modo juego y modo Windows. Siempre pasa una cosa, que cuando estás jugando le das sin querer, en vez de al control, a la tecla Windows, que básicamente es esta de aquí, para que no sepan, está resaltada aquí con una redondita, y te sale de juego, ¿no? Si son juegos en plan multijugadores online, en donde cada segundo es vital y necesitas saber dónde está todo el mundo en cualquier momento. Por poner un ejemplo, Modern Warfare, Counter-Strike, cosas así. Pues entonces esta tecla no te salta Windows, ¿no? No te saca del juego. Vale. Pues otras especificaciones, que el cordón también es si se puede apreciar, de nylon, por decirlo de esa forma. Y el USB de oro. Así que bastante, bastante mejor que el que tengo. Aunque el que tengo es de fibra óptica. Pero bueno. Bueno, la tecla de espacio me encanta porque tiene unas cavidades
que son para estar más cómodo, básicamente. Si ponemos la mano, básicamente sería dejar apoyar el dedo en una de las cavidades, por lo tanto es mucho más fácil darle, no tiene ningún problema. Y bueno, otras especificaciones, aparte de las teclas que ya lo he dicho, es el LED. Se puede poner la iluminación de LED tal como lo queramos, porque básicamente todas las teclas se iluminan. Y se puede modificar el brillo, ¿no? Con este cacho de aquí, con esta palanquita, como queráis llamarle, con el rotor este. Podemos hacer que brille desde poco hasta que brille mucho o activarlo y desactivarlo incluso. Y bueno, una de las especificaciones también es que el teclado básicamente tiene varios colores. Podemos hacer lo que sea en color rojo, en color amarillo, verde, azul, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta que llega más o menos un poco. Es bastante cómodo, no pesa nada, la verdad. No sé, creo que pesa más el cartón que el teclado, la verdad. Pero bueno. Bueno, tiene las patitas, eso también. Pero esto ya es algo normal, así que no hace falta hablar mucho de ello. No es lo más guapo del vídeo. Y bueno, voy a cortar aquí el vídeo y lo conectaré un momentillo. Perdón, tenía que haber puesto la cámara aquí. Y esto. Y bueno, voy a conectar un momentillo todas estas cosas. Instalaré el tema del software, a ver si funciona algunas cosillas. Tal como el color del teclado a la hora de iluminarse, como las macros, y volver a grabar en cualquier momento. Así que nada, hasta ahora. Bien, pues volvemos de vuelta. Esta vez ya tengo el teclado instalado. Aquí, como podéis apreciar, más o menos, la cámara es que se ve fatal, pero bueno, vamos a ver si puedo enfocar bien. Bueno, teclado y ratón. Bueno, la alfombrilla es bastante más grande que la que tenía. Y como podéis ver, apagaré la luz antes de nada para que se pueda apreciar mejor. El ratón se ilumina, está bastante bien, la verdad. Se ilumina de rojo, ese es el único problema, no se puede cambiar el color. Pero en el teclado sí que le puedo cambiar el color. O sea, tiene base, la tecla para poder poner la intensidad que quiera de la luz, que está bastante bien. Y luego, aparte, puedo cambiarla. El azul se ve mucho mejor, la verdad. Y me había equivocado y había dicho que tenía varios colores. No, eso solo es el ratón. El ratón de la gama Gladiator sí que puedes cambiar al color que tú quieras, sea naranja, amarillo, rojo, azul. O sea, este solo se puede en azul y rojo. Y apagado. En el rojo es bastante más tenue. Se ve bastante bien, pero se ve tenue. Aunque en la cámara no se puede apreciar mucho. Las teclas WASD y las teclas de movimiento, por decirlo así, las flechas, las he cambiado, ahora son en roja. Son bastante más cómodas que las otras, la verdad. Y bueno, aunque se pueda ver en azul, las teclas no se iluminan, es el único problema. Se puede ver un poquito el rojo a través de ellas. Pero bueno, en azul deja de desear, ¿no? Da igual, el problema es que la iluminación sea para cuando esté escribiendo cualquier cosa en oscura. De momento lo dejaré así. Mejor que se vea así. A lo mejor se ve mejor. Sí. Y bueno, así quedaría la cosa. Son bastante más confortables estas teclas y la verdad tienen un recorrido bueno, o sea, es corto pero no recuerda a un portátil y es bastante mejor que el que tenía, la verdad. Ahora enseñaré un montillo cuál es el que tenía. Y bueno, aquí podemos ver el ratón, que también es bastante cómodo. Se ve iluminado también por el lado, por el lateral y el LED, que es bastante fuerte, la verdad. Es un LED que ilumina bastante cuando lo alzo. Lo menos la Play 1 que la tengo ahí de recuerdo, por decirlo así. Y bueno, el ordenador, bueno, ya es, algún día haré un setup y enseñaré un poquito todo. Pero bueno, vamos a ver ahora. Voy a traer un segundito los otros para que se vea más o menos. ¿Qué es la mierda que tenía? Y ahora entenderéis por qué no se podía jugar con esto. Bueno, el ratón es algo bastante sencillo, un ratón de Microsoft. No es Logitech ni nada, es Microsoft la marca, es simplemente. En el que lo único interesante que tiene es que tiene un botón a cada lado, que me iba bastante bien a la hora de hacer acciones como correr, recargar y cosas de estas. Pero bueno, la ruedecilla está hecha una mierda y ya era hora de cambiarla. Y el teclado.
El teclado, ya, no sé si hablar. Está más hecho una mierda. Bueno, se puede ver, es un Samsung. No sé si se puede leer bien ahí. Y lo único interesante que tiene es que tiene puertos USB a los laterales. Uno ahí y otro aquí. Y poco más. Las teclas de acción, de todo. O sea, aquí está todo de Windows. Todo, completamente todo. O sea, no hay nada. Creo que lo único que no puedes abrir es calculadora, por decirlo de alguna forma. Y poco más. Y las teclas, pues, aparte de que están hechas una mierda y hacen bastante más ruido que esta. Parece que ha entrado un pequeño lag, no sé por qué. Bueno, igual, la cámara es que es de la Play 3, es un poquito mala, pero bueno. Pues la tecla de ya es que está demasiado usada, a veces tengo que apretar bastante fuerte y es una mierda. Bueno, dejando de lado el cachivache antiguo, pues este es el teclado Templarius y con el ratón también. Y nada, supongo que la experiencia de juego ahora será mucho mejor y se podrá disfrutar mejor. Así que nada, chavales, aquí dejo el unboxing. Ah, bueno, cierto, no se podrá apreciar bien porque es la cámara. Vamos a quitar el bucle y vamos a poner el software que ya lo he instalado. Un segundo, porque si no, no sé si se verá o no. A ver. Yo creo que sí. Vale. Se puede apreciar más o menos un poco. Y bueno, este es el software que entra con el Templarius. Joder, ¿cómo se llama? Con el Gladiator. Joder, lo tengo aquí abajo. Y básicamente es para instalar las macros. Aquí puedo coger las macros e instalarlas o cambiar la configuración de cualquier tecla. Y poco más. En el ratón también traía un software así, pero en el caso de arma, pues no hace falta, porque no hay que cambiar nada. Y aquí, pues básicamente es añadir las macros que yo quiera. Tengo, creo, hasta 3, profile 3, sí. El 1, 2 y 3. No sé si se puede ver bien. Profile 1, 2 y 3. Para poder activar las macros como quiera. Si quiero, por ejemplo, activar en la G5 que abra Minecraft directamente, pues puedo poner aquí en G5, que no sé cuál será. Aquí puedo ponerle para que abra directamente Minecraft, o puedo hacer que coja acciones, más o menos. Si quiero que las macros sean para recargar o que haga una acción completa en algún juego MMORPG, pues ahí está. Bueno, ya le daré uso, es bastante complejo, pero bueno, ayudan bastante. Así que nada, chavales, esta vez sí, dejo aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y bueno, hasta otro. Chao. Hey, ¿qué tal, chavales? Bienvenidos una vez más. De momento voy a dejarlo por aquí, ahora veremos. Es de la gama Templarius, de la marca Aerocool. Ahora explicaré un poquillo el porqué he elegido este al final. Y por aquí que tenemos mucha mierda, básicamente para hacer bulto y que se estropeen las cosas. Y bueno, y aquí tenemos el ratón. El ratón también es de la misma gama, de los Templarius. Ahora explicaré en qué consiste, más o menos. Y bueno, una cosilla más que me pilla aparte, que es la sombrilla. Ya necesitaba una también. Pues bien, vamos a quitar esto del medio. Y si la luz indica bien, vamos a hacer un pequeño cambio, así. Y acerca un poco más la cámara. Creo que la luz en esta habitación va a ser un poco jodido para enseñar las cosas. Os traigo dos cosas nuevas. Una, como podéis ver, el primer vídeo donde salgo la cara, por decirlo de alguna forma. Y el segundo, bueno, como habéis podido leer en el título, esta vez es un unboxing, el primer unboxing del canal. Bien, vamos a empezar explicando el porqué de este unboxing, antes de nada. Básicamente, quería hacer primero un unboxing, sea de unos cascos o de una capturadora, que sería lo que más tenía ganas de pillarme al principio.
Pero como las circunstancias han pasado así y el teclado y el ratón están bastante jodidos los que tengo, pues he decidido pillarme unos nuevos, mirando alguno que sea ya bastante decente para jugar. Y bueno, voy a enseñar un poquillo lo que he pillado ya que me ha llegado hace poco el paquete. Vamos a probar. Vale. Vamos a abrir la caja primero antes de nada, que está aquí. Con cuidado, por si acaso, de no rayar nada. Y abajo pondré todas las especificaciones que tenga tanto el teclado como el ratón, obviamente. Bien. No estoy muy adecuado a hacer un unboxing, ya que es el primero que hago. Y tampoco salir mucho a la cámara. Por tanto, la falta de guión y la falta de buena improvisación, por decirlo de alguna forma, pues puede darme ya en el vídeo. Pero bueno, lo importante es esto, no yo. Así que vamos a ir un poquito por el tema. Bien, a ver si se puede ver bien. Así. Pues nada, aquí tenemos primero el teclado. Vamos a sacar la funda, pero bueno, vamos a ir primero con lo más simple, que es la alfombrilla. Dejando esto por aquí. Y la alfombrilla básicamente es una a ver, vale, sí, me había equivocado en leerlo. Es de Nantec, que es el modelo Genesis. Y bueno, me lo he pillado básicamente porque necesitaba una y otra. Oye, pues es bastante buena al tacto, es bastante cómoda por lo que veo. Bueno, básicamente porque el dibujo, no sé si se podrá apreciar bien, porque la falta de iluminación. A ver, voy a cambiar la cámara mejor, que yo dejé de salir. Así que voy a quitarme un poco de protagonismo. A ver, a ver. Bueno, aquí podéis ver un poquillo el tema donde siempre suelo jugar. Bien,